Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros en esta 135ª investidura de grado de la Universidad Central del Este. Con la venia del señor rector, damos inicio a este solemne acto de graduación. Escuchemos la invocación a Dios de este acto de graduación por el Reverendo Padre Paul Ramírez, Vicario Episcopal para Educación de la Diócesis de San Pedro de Macorís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Saludos a todos en este gran día, este gran momento. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y primero vamos a iluminarnos con su palabra. En este momento, con el Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy están ustedes alcanzando un peldaño más en el camino, en la escala de la vida, que nos lleva al éxito personal y humano. Pero todo éxito personal y humano no es tal si no es en Dios. Muchos de ustedes, con mucho esfuerzo, han trabajado, estudiado, haciendo todo lo posible para poder alcanzar la meta que hoy culmina. Pero esto simplemente es un paso. Y alguno de ustedes, pues quizás no percibía a Dios en todo momento, pero ahí estaba. El éxito real está en tener un corazón humilde y sencillo para los preceptos de Dios. Él ilumina nuestros caminos y nos lleva a alcanzar el éxito verdadero, que es participar de su gloria, que gratuitamente Él nos ha querido regalar. Hoy nos alegramos que el Señor siga guiando y siendo luz en sus vidas y que les alcance por la perseverancia la gracia final de la participación en su Pascua. Ahora vamos inmediatamente a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que, haciendo y habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a la sombra de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades. Dios con ustedes. Preside esta 135ª investidura de grado el rector magnífico licenciado José Jacín Torres, junto a los honorables señores decanos y directores académicos de la Universidad Central del Este. Hoy, la Universidad Central del Este entrega a la sociedad dominicana y al mundo 271 nuevos profesionales en diferentes áreas del saber científico, para un total de 55.668 egresados hasta la fecha. 50 años con espíritu visionario del honorable doctor José Jacín Mazar, la Universidad Central del Este se ha caracterizado por ser una institución de servicio público, socialmente responsable, orientada a la excelencia académica, con ofertas apoyadas en la docencia, la investigación y la asistencia social, con altos estándares de calidad y probado rendimiento profesional de sus miles de egresados. En estos momentos, escucharemos el discurso de gracias a cargo de Valesca Esteves Peroso, graduanda con mayor índice académico de esta promoción. Distinguido señor rector, decanos, profesores y autoridades presentes, estimados padres y familiares, reciban un cordial saludo de parte de los graduandos. Gozo con la satisfacción de ser elegida para tomar la palabra en representación de todos mis compañeros graduandos. Hoy, 30 de octubre del año 2020, es un día especial para nuestra amada Casa de Estudio. Celebramos con gran orgullo la 135ª graduación de grado. En este día, marcamos el fin de una importante etapa de nuestras vidas, con sentimientos encontrados, una alegría enorme por haber alcanzado esta meta personal y a la vez con mucha expectativa de lo que sucederá de ahora en adelante. Permítanme, antes de entrar en lleno en mi disertación, agradecer a Dios
por mantenernos firmes ante estos tiempos de crisis y por su intervención para que este momento no solo fuera un sueño. A la universidad, reconociendo el gran esfuerzo y sacrificio que representa el guiarnos por las sendas del saber, por continuar formando profesionales capaces de enfrentar los retos que nos impone un mundo cada vez más competitivo, que exige superarse continuamente frente al avance del conocimiento. A los profesores, quienes tienen la vocación de docentes íntegros y un servicio constante y comprometido con la educación superior. Gracias por tan bonita labor de servicio. A todo el personal académico y administrativo, que piensan en la institución todos los días del año y ejecutan proyectos mejorando las condiciones de los jóvenes con sueños, utopías y expectativas para que puedan recibir enseñanzas en esta universidad y para que un día ellos, igual que nosotros, estemos aquí y podamos decir con orgullo: soy egresado de la Universidad Central del Este. A nuestros familiares, por ser nuestros pilares de apoyo. A los centros educativos, en especial al Colegio Pestalozzi, junto a su director Bolívar Sosa y profesores, por su fiel vocación de educar. Felicitarlos a cada uno de ustedes por este logro. Esto fue gracias a su capacidad, entrega, determinación y persistencia. El futuro no pertenece a quienes saben esperar, sino a quienes saben prepararse. Estoy segura, por experiencia propia, que durante todo este tiempo han tenido momentos felices y otros de angustia. Han superado todos los desafíos y momentos de incertidumbre. Han forjado amistades que, sin lugar a dudas, es uno de los mejores tesoros que conservarán por el resto de sus vidas. Quiero enviarle un mensaje a los profesionales, a los doctores, que donde exista dolor, lleven alegría. A los abogados, que donde exista la injusticia, lleven la comprensión. A los ingenieros, que donde exista una nueva idea, construyan un proyecto. A los contadores, que donde exista un error financiero, realicemos un análisis razonable. A los administradores, que donde exista el desorden, aplique la organización, planificación, dirección, coordinación y control. A los educadores, que donde exista la ignorancia, siembre la sabiduría. Permite, Señor, que nuestros pasos sean siempre firmes y decididos por el camino de la vida. Que el nuevo sendero que ahora nos marca esté lleno de luz y de una armonía infinita. Bendice, Padre amoroso, este y cada momento de nuestras vidas. Bendice también a todos los que con nosotros saborean el placer de este triunfo. Que cada nueva gloria que merezcamos nos haga más humildes, más comprensivos y más justos con nuestros semejantes. Les felicito nuevamente por su graduación y les deseo un futuro pleno, colmado de oportunidades y grandes desafíos. Aprender es crecer. Muchas gracias. Damas y caballeros, en estos momentos escucharemos el discurso central de esta 135ª investidura de grado a cargo del rector magnífico, licenciado José Jacín Torres. Autoridades de nuestra Universidad Central del Este, queridos graduandos, familiares y amigos, señoras y señores, que nos honran con su seguimiento en este importante acto académico que llena de orgullo a la comunidad useana. Amigos todos, muy buenas tardes. Como muchos de ustedes saben, la Universidad Central del Este, UCE, fue fundada un 15 de octubre del año 1970 por el doctor José Altagracia Jacín Azar, abogado de profesión, llegando a constituirse en la quinta universidad privada que abriera sus puertas en la República Dominicana. Recibió su reconocimiento legal y oficial el día 2 de julio del año 1971 mediante el decreto número 1205
del Poder Ejecutivo. Nos llena de satisfacción decirles que el día de hoy ha sido muy esperado para poder manifestar con orgullo que recién acabamos de cumplir nuestro 50 aniversario. 50 años aportando al desarrollo regional, nacional y del mundo mediante la formación de los recursos humanos que demanda el crecimiento y el fortalecimiento de la sociedad. La importancia que se da a los 50 años, tratado como la edad de oro, es porque se considera la culminación de la madurez, la plenitud de las facultades de las personas o de las instituciones. El aniversario de oro suele marcar el punto de análisis retrospectivo y de planes a futuro, pero resulta que, en este caso, tan ansiada y esperada fecha coincide con uno de los momentos más complejos y desarticulados de la historia republicana y global. Probablemente la pandemia de mayor alcance en la historia de la humanidad, el COVID-19. No obstante, y en el interés de presentar de manera breve un escenario real de la UCE, al redactar este discurso de graduación, hemos hecho un esfuerzo para resumir algunos logros de este medio siglo de vida institucional. La UCE se fundó en un momento en que San Pedro de Macorís estaba en camino de precipitarse en el abismo de las ruinas después de haber sido el Macorís del Mar, el faro cuya luz trascendió por su esplendor, por ser la puerta del progreso, de las danzas de los millones y de la abundancia. De constituir un magnífico centro urbano en las primeras décadas del siglo XX en términos culturales, sociales y económicos, San Pedro de Macorís estaba a punto de perecer cuando abrió sus puertas la Universidad Central del Este. El nacimiento de la UCE bordó una nueva perspectiva para los jóvenes de la región este y del país que habían visto palidecer sus pretensiones de conseguir un título profesional con alto nivel de calidad que les permitiera incorporarse de forma adecuada al mercado laboral. La UCE se crea con una visión de desarrollo integral, de ahí que sus estrategias se orientan a la docencia, la investigación, servicios a la comunidad, así como a las actividades culturales y recreativas. Con su prestigioso quehacer universitario, logró llamar la atención a estudiantes de diferentes países del mundo, en especial de nuestros vecinos puertorriqueños, cubanos, norteamericanos y hasta de las lejanas tierras del Medio Oriente y el África. Por esta razón, la UCE tiene egresados en casi todas las partes del mundo, con más de 50.000 graduados en todas las carreras y nacionalidades. Asimismo, para facilitar el acceso a la educación superior de muchos dominicanos que por distancia y recursos no podían alcanzar una profesión universitaria, llegó a dar apertura a más de una docena de extensiones universitarias en importantes provincias de todo el país. En sus inicios, su oferta curricular estuvo orientada a los sectores de la salud, educación, las ingenierías y las ciencias administrativas, siendo las primeras carreras medicina, ingeniería eléctrica y mecánica, arquitectura, bioanálisis, educación con diferentes menciones, contabilidad, administración de empresas, derechos y odontología. Hoy, la UCE ha ampliado su catálogo de ofertas a los niveles y necesidades educativas que demanda la sociedad dominicana y global. Es así como en el próximo futuro ofreceremos una considerable y coherente oferta para el nivel técnico superior que va desde el área turística y de eventos hasta la instalación y gestión tecnológica. Puede decirse que contaremos con más de 12 titulaciones técnicas superiores que se corresponden con las tendencias internacionales y nacionales de cualificaciones profesionales. En el nivel de grado,
continúan vigentes las carreras ofrecidas desde su fundación, a las que se sumarán otras carreras en correspondencia con el contexto global y nacional. Para el nivel de posgrado, podemos decir que la oferta ha crecido de manera exponencial desde que incursionamos en este nivel de la educación superior en el año 1979 con el primer programa de maestría en salud pública de la República Dominicana. Además, cabe destacar que hoy contamos con más de 13 programas de residencias o especialidades médicas que patrocinamos y o avalamos en varios hospitales docentes de San Pedro de Macorís y del país. Es preciso señalar que en esta universidad cuenta con una plataforma tecnológica dotada de herramientas para todas sus actividades administrativas, pero además, para las actividades docentes, hemos adaptado en nuestro servidor la plataforma Moodle para el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje con el uso de blogs, foros, wikis, chats y videoconferencias. Estas facilidades de enseñanza y aprendizaje están disponibles para todos los estudiantes y profesores. Gracias a esta infraestructura tecnológica, la universidad llega a los estudiantes de manera remota y los ubica en cualquier lugar del mundo, siempre que estos tengan acceso a Internet y posean algún dispositivo de conectividad. Asimismo, el uso de las herramientas educativas como el MMS, Moodle y el Microsoft Teams y otras similares nos han permitido continuar la docencia de manera virtual en plena época de pandemia. Con la implementación de toda esta tecnología y la capacitación de nuestro personal docente de grado y posgrado, podemos asegurar que la UCS está preparada para la educación presencial con apoyo tecnológico, para la semipresencialidad y para la virtualidad. De igual manera, contamos con la fortaleza de acuerdos interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales, así como con una amplia gama de universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que nos permiten el intercambio docente y estudiantil y compartir experiencias exitosas en nuestras instituciones. Proyectamos alcanzar nuevos acuerdos con universidades e instituciones de prestigios a nivel mundial. Nuestra gestión académica se apoya en talentos humanos de formación, experiencia y nivel académico avanzado que no han cesado de formarse para garantizar una gestión universitaria de calidad y con prospección hacia la superación y la mejora continua. Vista esta panorámica muy general sobre la historia de la UCE, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que tenemos evidencias y razones para seguir actuando con fe, valentía, optimismo ante la actual crisis que nos arropa. Estas amenazas y debilidades existentes las convertimos en fortalezas, ventajas y oportunidades para que, al igual que hace 50 años atrás, frenemos la caída al abismo y movilicemos la universidad a posiciones y positivas de cara al futuro. Es encontrar un punto de luz y el apoyo suficiente para impulsar el progreso que se necesita en medio de la tormenta. Conforme lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y cito, la educación es el medio principal de construcción de valores de una sociedad. Es un elemento constitutivo del desarrollo humano porque es una capacidad esencial que abre las puertas a otras capacidades. La desigualdad en el acceso a esta capacidad provoca desigualdad en el resto de las capacidades. Termino la cita. Hoy podemos afirmar que la UCE ha llenado su cometido educativo, social y cultural y económico
dando esa oportunidad de la educación a muchos jóvenes e influyendo en los dramáticos cambios que ha experimentado la región este y el país en las últimas 5 décadas. Hay un antes y un después de la fundación de la Universidad Central del Este. Graduandos todos. En este día, y gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, recibirán sus títulos académicos que les acreditará una formación profesional o un grado de mayor preparación académico que les permitirá servir mejor a la sociedad desde sus respectivos puestos de trabajo o en sus propias empresas. Digno es reconocer y agradecer a ese hombre de fe y acciones firmes, el doctor José Altagracia Jacín Azar, quien plantó ese frondoso y productivo árbol llamado Universidad Central del Este, la cual nos legó con las mismas técnicas y valores con las que formó y cuidó a su familia. La creó, la hizo crecer, la protegió, la entregó con amor. Centró sus esfuerzos en el cultivo y la superación de su familia y de la UCE, y extendió esa práctica a toda la sociedad petromacorizana y dominicana en momentos en que la desesperanza y la desarticulación de recursos rodeaban la región este. Por eso, les invito a tener siempre en sus mentes y a repetir la frase del gran pensador, escritor y biógrafo austríaco nacionalizado británico judío, Stefan Zweig, cuando dijo, y cito, "La gratitud nos hace felices porque son raras las ocasiones en que se nos hace visible", termino la cita. Hoy, 50 años después de su concepción, nos toca decir, siga adelante, Universidad Central del Este. Gracias a Dios por permitirnos brindar el pan de la enseñanza. Gracias a quienes confían en nosotros y nos apoyan cada día. Gracias, profesores, estudiantes, egresados, amigos y colaboradores. Graduados y graduandas, no cesen en perseguir sus sueños. No decaigan en su fe y no se detengan. Sigan siempre hacia adelante. Muchas gracias y muchas felicidades para todos. Fueron las palabras del rector magnífico de la UCE, licenciado José Jacín Torres. A continuación, se procederá a la mención de los nuevos profesionales de las diferentes áreas, iniciando con los graduandos de la carrera de medicina a cargo del doctor Miguel Polonio Reyes, decano asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien procederá a titularles con la anuencia del señor rector y la dirección de registro. Graduandos de la Escuela de Medicina, Gisairis Reyes Ventura, Solene Rosario Colete López de Boulder, Ruth Cristal Ramírez Rosario, Wydy Esther Martínez López. Felicidades a los graduandos. En estos momentos procederemos a escuchar a la doctora Joana Nicolás, directora de la Escuela de Odontología, para la mención de sus graduandos. Graduandos de la Escuela de Odontología: Juan Gil Castro, Alicia Margarita Chafardet, Carolina Rodríguez Carpio, Yanibel Peguero Caraballo, Débora Coelho Sosa, Talita Coelho Sosa, Luigi Luis, Cristina Isabel de la Rosa Concepción, Elki Indira Santana Solano, Denise Victoria Betances Carela, Jocelyn Steven Guerrero Ciprián, Ginny Idalia Williams Reed, Mileni Nicole de los Santos Rojas. Felicidades a los graduandos. A continuación, escucharemos a la licenciada Juana Inés Caínez, directora de la Escuela de Bioanálisis, para la mención de sus graduandos. Graduandos de la Escuela de Bioanálisis: Gismel Hernández Ruiz,
Jorge Josué Cadet Javier, Kenia Yomaira Salas Brito, Roselín Jocelyn, Jorgeli Cabrera Vargas, Jovanka Suheidi Santana de la Cruz, Tania Minerva Aragones Rodríguez, Yanna Michelle García Rodríguez, Lady Karina Ortiz Sánchez, Yorgelis Alexandra Eusebio Morales. Muchas felicidades a los graduandos de bioanálisis. En estos momentos, escucharemos a la licenciada Dinora Mejía, directora de la Escuela de Farmacia, para la mención de sus graduandos. Graduandos, Escuela de Farmacia. Yuliceidi Rijo Paradis. Vanessa Mena Vázquez. Lisa Linet Mella Vázquez. Vileisi Vázquez Cruz. Génesis Francesca Tejeda Ellis. Felicidades, graduandos de la Escuela de Farmacia. Ahora, escucharemos al doctor Simeón del Carmen, director de la Facultad de Ciencias Jurídicas, para la mención de sus graduandos. Graduando de la Escuela de Derecho, Jacqueline Altagracia Jiménez Abreu, Julio César Reyes Jerez, Francisco Andrés Acosta Báez, Cita González Suero, Emily Natalia del Carmen Uviera, Darling Julio Sabino Portes, Kendry Smith de León Medina, Astri Carolina Linares Castro, Algeli Radamés Cabreja Genao, Juana Patricia Sosa Valdeyaque, Edwin Geraldo Comas de la Rosa, Yuliandra Banay Dini Taveras, Edgar Rafael Corniel Lenque, Nicole Stephanie Pérez Batista, Claribel Susana Félix, Milciades Romero Minaya, Bélgica Jacqueline de la Rosa Martínez, Pamela Piña, Juana Katiuska Arias Suero, Alanna Paola de Olio Ramírez, Catherine Morla Hugues, Micauri de la Cruz Rosario, Celeste Isabel Santana Candelario, Ana Francesca Núñez Morales, Raúl Leonardo Kelly Báez, Crisabelis Natividad García Polanco, Tamara Liliana Robles González, Abraham Alberto Vitini de la Cruz, Virginia Mercedes Mercedes Florentino, Miguel Antonio Paulino Tavares, Darieli Isabel Jiménez Peguero, Katiuska Piantini Gavino, Ángel Mari Álvarez de la Cruz, Joandra Sánchez Orozco, Hilary Mercedes Batista Rivera, Winifer Elizabeth Peña Reyes, Alfrin Santiago Marichal Jiménez, Luisa Carolina Reyes Payano, Dalvin Luis del Rosario, Juan Carlos López. Felicidades a los graduandos. A continuación, escucharemos al ingeniero Darío Alexander Ramos, director de la Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales, para la mención de sus graduandos. Graduandos de Ingeniería Civil. Adrián Alejandro Mercedes, Ángel de Jesús Medina Binet, Ángel Ursino Reyes Álvarez, Carlos Johnny Robles Marte,
César Julio Cedeño Rodríguez. Charimélex Mejía Mercedes. Damari de los Ángeles Villa Candelaria. Emmanuel Ramírez Adames. Eric Samuel Castro Mejía. Febe Esmirna Rodríguez Carmona. Francisco Julio Medina Guerrero. Hendris Chalas Fermín. Graymi Alexandra Ramos Mercedes. Harlem Manuel Cedeño Rijo. Héctor Vladimir Díaz Ramírez. Isis del Rosario Rijo. Yarisa Lanivel Pimentel Ortiz. Jefferson Antonio Garrido Encarnación. Jason Antonio Rodríguez Veras. José Manuel Espinal Carrasco. Juan Pablo Carpio de Jesús. Manuel Alexander Fulgencio Maldonado. Michael Rodríguez Santana. Rafael José Goico Paulino. Ralveiri Yaquel Herrera de la Cruz. Raoni Mena Medina. Roberto Junior Cedeño Cedeño. Rosemary Monte de Oca Valdés. Wander Santana Zorrilla. Yailin Nolasco Díaz. Yeli Alexandra Amadi. Eudy Pichardo Núñez. Georgie Payano Jesús. Félix Rafael Sosa Sandoval. Graduandos de Ingeniería Industrial. Aldo Rafael Cedeño Mendoza. Anthony Cuevas Reyes. Carla Esperanza Calderón Rijo. Daribel Rijo Hernández. Dénica Villanueva Feliciano. Scarlin Isabel Silvestre Vicente. Heisy Labrica Brito Ramírez. Giancarlos Vázquez Batista. Joan Manuel Tejeda Corona. Luisa María Fiorentino Brugal. Miriel Nicole Mercedes Santana. Natalie Esmeralda de León Soriano. Ramón Elías Vargas Richardson. Scotty Jesús Ortiz Martínez. Victoria Margarita Lorenzo Rivera. Graduandos de Ingeniería Electromecánica. David Emmanuel Sosa Osuna. Diego Francisco Berroa de Óleo. Emmanuel Montero Moquete. Isaías Peguero Reyes. Jeffrey Arredondo Suárez. Joan Alberto Marte Santana. Jonathan García Tineo. José Antonio Peguero Santana. Leandro Alonso Mancebo Osoria. René Pérez González. Graduandos de Ingeniería de Software. Braylin Manuel Reyes Domínguez. César Andújar Guerrero Tavares. Yelisa Andreina Adames López. Graduandos de Agrimensura. Emmaus Siquem García Marte. Sócrates Isaac Díaz Vázquez. Procederemos a escuchar al arquitecto Francesco Gravina, director de la Facultad de Arquitectura y Artes, para la mención de sus graduandos. Saludos, graduandos de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Este. Javier José Domínguez Zapata,
Noemí Vizcaíno Cruz, Pablo José Martínez Reyes, Gisauri Meralis Rijo Guerrero, Sally Yulisa Celestino Alfonseca. Muchas felicidades, fabulosos estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. En estos momentos, escucharemos a la licenciada Ana Lady Santos, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas, para la mención de sus graduandos. Graduandos de la Escuela de Contabilidad: Dadni Guzmán, Frankeli Alexander Morrobel Marrero, Edison Terrero Bautista, Elvin Vinicio Figuereo Viola, Lunielis Feliz de la Rosa, Johanny Victoria Vidó García, Chadne Delis Santos Espinal, Valesca Esteves Peroso, Rudy Alberto Top Díaz, Hilary Figuereo de la Rosa, Merlin Elizabeth Moquete Peña, Priadna Marie Sufrón Bastardo, Merly Rosagna Pérez Morla, Sandy Manuel Solís Villegas, Roselis Estivalis Mota Rimer, Jade Maciel Sánchez Ramírez, Lorin Yuma Torres, Miguel Ángel Herrera de León, Angels Robles Santana, Taina Antonia Díaz Ureña, Jelly Odeibri Payano Santana, Esmeralda Isabel Soriano Polanco, Michelle Amanda Alcántara Rodríguez, Yasmín Escarleni Girón Santana, Ariel Gustavo Ortiz Florentino, Ambarelis Pérez Pache. Graduandos de la Escuela de Administración de Empresas: Edison Pérez Ramos, Sheila Alexandra Ramírez Paniagua, Elizabeth Lara Miranda, Cristian Reyes de Olio, Angel Milciades Montes de Oca Pérez, Luis Alonso Báez Sánchez, Yadna Hualesca Rosaura González Herrera, Paulo Ernesto García Reyes, Zuleika Margarita Sandoval de la Cruz. Graduandos de la Escuela de Mercadeo: Chantal Angeli Aquino Segura, Edmond Ramón Roa Hernández, Madeline Ramírez Villanueva, Brioni Ducán Guzmán, Leandra Virginia Roa Genao, Heidi Laura Espinosa Zavala, Mildred Yesenia Alcántara Peña, Livio Oscar Peña Pérez, Clarisa Margarita Calderón Mercedes, Wilfredo Polanco Núñez, Diray Maquel Noeli Ramírez Acevedo, Camila Castillo Frías, Mayelin Rosmeris Díaz Pimentel, Emily Yocasta Morales Nova, Gracie Meli Leonardo Tejeda, María Alejandra Cedeño Mejía, Samantha Rijo Encarnación, Angels Peña Marte, Fadiel Angeufri Maslen Piazza. Felicidades a todos los graduandos. Ahora escucharemos a la licenciada Karin Ramos,
directora de la Escuela de Administración de Empresas Turísticas, para la mención de sus graduandos. Graduandos de la carrera de Administración de Empresas Turísticas: Alberis Biomaris Ogando Ramírez, Álvaro Ezequiel Urbáez, Ámbar Aislén Soler Ramírez, Dariana Celina Mejía Corniel, Edwin Antonio Caridad Irizarri, Emily Mariel Rosario Rosario, Fernando Ramón Ubiera Torres, Francesca Michelle Jiménez de la Cruz, Joana Álvarez Flores, Kiara Bautista Ramírez, Liván Francisco Beltré Ludwin, Lisbeth Carolina Cruz Guerrero, Madeline Yesibel Vargas Echavarría, María de los Ángeles Durán Carmona, Marielina Benítez, Pamel Desiree Astacio Santana, Priscila John Castillo Galvez, Sugendi Cristal Cayetano Jerónimo, Susana Eliana Pellerano Espinosa, Biauris Elizabeth Beato Arias, Jokeidi de León Zapata, Yulenis Laureano Martínez, Chris Marlin Royal Jiménez, Eddie Alberto Guerrero Cabrera, Remy Ricardo Catinchi Montaz, Provi Esmeralda Marrero de la Cruz. Muchas felicidades a nuestros graduandos. Procederemos a escuchar al licenciado Om Blanco, director de la Escuela de Psicología, para la mención de sus graduandos. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta graduación. Ahora continuaremos con los graduandos de Psicología Mención Educativa. Aidelin Sosa Muñoz, Alba Maciel Beauvoir Heiliger, Candy Crismel Llaverías Rosa, Digneyli Altagracia Guichardo Santos, Edane Abigail Mercedes Vázquez, Emily Pamela Fulgencio Rosa, Estrella Obispo, Heisy Nicole Peña Vázquez, Gloria Naimé Cordero Nathaniel, Jonalia Francesca Silvestre Guzmán, Yorleni Cruzcaya Castellanos Mendoza, Catherine Paola Medina Guerrero, Keila Inés Ramírez Presbot, María Fernanda Castro Leguizamón, Marianni Quesada, Ramona Richardson Soriano. Graduandos Psicología Mención Industrial: Dameili Veras Ramírez, Smerling Amarfis Mercedes Reyes, Walkis Sosa Candelario. Felicidades. Buenas tardes. En estos momentos escucharemos al doctor Manuel Calixto Rodríguez, director de la Escuela de Educación, para la mención de sus graduandos. Graduandos de la Escuela de Educación. Educación Mención Letras: Joana Claristina Lake Montes de Oca, Joana Milagros Piñas Javier, Lisandra Paula López Kelly. Educación Mención Sociales:
César Oscar Ramírez Garachana. Licenciatura en Educación Básica, segundo ciclo, concentración Lengua Española y Ciencias Sociales. Anel Alexandra Ventura Castro. Anthony de Jesús Martínez Valdayaki. Arrolsi Peña Lora. Erika Margarita Abreu. Iri Yocati García Veras. Joelina María del Pilar Torres. Joana Altagracia Almonte López. Juana Esther Florentino Florentino. Licenciatura en Educación Básica, segundo ciclo, concentración Lengua Española y Ciencias Sociales. Mari García Rodríguez Cabrera. Raideli Margarita Marte Monción. Jennifer Karina Arias. Jocelyn Veras Jean. Educación Básica. Elvis Ariel de la Cruz Cabreja. Levi Rafael Pimentel Villalona. Niurka Ramona Peña Genao. Licenciatura en Educación Primaria, primer ciclo. Cesarina Emanuela Castillo Sosa. Daniela María Fermín Méndez. María de Los Ángeles Marzán Gutiérrez. Mayreni Nayira Gabot Santana. Rosa Irene Martínez Castro. Rosana Virginia Beato Valdés. Ruleidy Margarita García Díaz. Sheila Alba Marina Sosa Díaz. Yenilza Carolina Arias. Educación, mención Ciencias Físicas y Matemáticas. Leonardo Regalado de la Cruz. Luis Alejandro Mercedes de la Cruz. Licenciatura en Educación Básica, segundo ciclo, concentración Matemática y Ciencias Naturales. Deiris Rafael Richete Liriano. Jorge Miguel Reynoso Castro. Omar Lorenzo Rodríguez Reynoso. Willy Radamés Vera Lozano. Educación, mención Biología y Química. Cleibe Linés Mejía Sosa. Jeremy Domingo Mota Mercedes. Felicitaciones y éxito en su vida laboral. En estos momentos conoceremos a los graduandos con mayor índice académico por facultad, lo que les hace acreedores de la sortija de graduación a nombre de Casa Brador y Joyería Alexander. Facultad de Ciencias Administrativas, Valesca Esteves Peroso, honor summa cum laude. Facultad de Ciencias Jurídicas, Micauri de la Cruz Rosario, honor summa cum laude. Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales, Isaías Peguero Reyes, honor summa cum laude. Facultad de Ciencias y Humanidades, Catherine Paola Medina Peguero, honor summa cum laude. Facultad de Arquitectura y Artes, Javier José Domínguez Zapata, honor magna cum laude. Muchas felicitaciones. Así concluimos este acto de la 135ª investidura de grado de la Universidad Central del Este con la venia de nuestro señor rector magnífico, licenciado José Jacín Torres. Muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia virtual.